Machado, que nos visita hoy, docentes, alumnos, padres que nos acompañan, personal no docente, que nos acompañan en esta hermosa y agradable tarde. Hoy estamos aquí reunidos para una conmemoración especial, pero no solo conmemoramos los 197 años de un acontecimiento que realizaron nuestros antepasados, y que marcó la historia nacional de nuestro país, sino también muchas cosas que se pueden entender de esta gran destacada hazaña, llevada adelante por 33 orientales valientes en aquella madrugada del 19 de abril de 1825. Conmemoramos el valor, la esperanza que nos legaron nuestros ancestros al reemprender esta lucha por la libertad. Celebramos la persistencia de un pueblo que, a pesar de las pocas posibilidades que en un principio tenían, no desistieron y arriesgaron al intentarlo, ejemplo que deberíamos actualmente seguir. Recordemos este hecho, reemprendemos en nuestras mentes y corazones el conocimiento de que cómo las ideas pueden ser fermento de actos heroicos y de consecuencias que trascienden en el tiempo. Porque este grupo, entre los cuales estaban bravos orientales que años atrás habían acompañado a Artigas en sus luchas e ideales, estaba un oriental, ejemplo de valentía, como lo fue Juan Antonio Lavalleja. El cual mantuvo viva la idea y el deseo de liberar su tierra, nuestra tierra. Eso es algo que conmemoramos hoy, la enorme posibilidad de cambio, de transformación, y que cuando seguimos, y la enorme posibilidad de cambio y transformación, perdón, que hay cuando seguimos las buenas ideas. Este grupo de hombres, este pequeño grupo de bravos orientales, nos enseñaron que nunca un grupo es demasiado pequeño cuando hay empeño, pasión, garra y coraje en el momento de buscar sueños, y que las buenas ideas son contagiantes. Solo tenemos que poner lo mejor de nosotros e intentarlos, y que juntos podemos alcanzar nuestras mejores metas. Entonces, hoy no solamente conmemoramos un hecho histórico que se llevó a cabo 197 años atrás, sino también lo que esas personas nos han dejado como legado y enseñado con su ejemplo. Muchas gracias. En una mañana hermosa, desembarcaron triunfales con su bandera gloriosa, los 33 orientales, Lavalleja, jefe de los 33. Fría madrugada del 19 de abril de 1825, un puñado de valientes patriotas al mando de Juan Antonio Lavalleja iniciaron desde el territorio argentino la cruzada del caudaloso río Uruguay. La realizaron la cruzada en lanchones,
bajo la orden estricta de mantener callados para no advertir al enemigo portugués que vigilaba las costas del río Uruguay. Cuando llegaron al húmedo arenal de la playa de La Graciada, desembarcaron. Muy ansioso los esperaban otros puñados de valientes orientales que al verlos corrieron a su encuentro y los recibieron con mucha alegría y fuertes abrazos. Esos mismos se unieron para luchar juntos por esa causa. Todos reunidos en torno a Juan Antonio Lavalleja, besaron el suelo patrio. Y luego juraron la liberación de nuestra patria.